¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Deportes, señores, fin de semana con platita, anduvimos chilereando, anduvimos pasándola bien, y lo bueno es que ya estamos de regreso para seguir en todo lo que nos corresponde, en el trabajo, en las labores cotidianas, y hablar de deportes es lo que nos corresponde. Y es que Franklin El Torito García sumó sus primeros minutos el pasado fin de semana como jugador del Sonsonate FC, equipo de la Liga Mayor de El Salvador. El volante guatemalteco Franklin El Torito García ya tuvo participación con su nuevo club, portando el número 10 en la espalda, siendo titular en el partido de preparación de su equipo Sonsonate FC ante el 11 Municipal, el que terminó empatado a 1 en su debut en el fútbol del extranjero. El Deportivo Marquense tendrá un nuevo vocal primero en su equipo de trabajo. Los Leones dieron a conocer que Juan Carlos Barragán ya no continuará siendo el vocal 1 de la Junta Directiva, tras varias temporadas ocupando el cargo, por lo que ahora será llenado el espacio por Enrique Pineda de León, que volverá a ser parte de los occidentales luego de haber salido hace algunos torneos. Esta mañana el Deportivo Suchitepéquez confirmó la salida de su guardameta Juan José Paredes y del capitán Erwin El Abuelo Morales debido a que no se presentaron al partido de ayer contra la Nueva Concepción. Los directivos de los Venados informaron que Paredes y Morales no seguirán en la institución ya que no es la primera vez que se ausentan a un compromiso amistoso de la pretemporada. Por el momento, Suchitepéquez no ha revelado el nombre del nuevo portero, pero según fuentes allegadas, mañana estaría llegando a nuestro país un nuevo portero de nacionalidad uruguaya. Los socios activos del Xelajú Mario Camposeco emitieron un comunicado en donde se le exige a la actual junta directiva del club que convoque a una asamblea general extraordinaria para saber cómo está la actualidad del equipo administrativamente hablando. Según resalta el movimiento de socios, la directiva de los Chivos, que es presidida por el arquitecto Dulio Fuentes, ha puesto obstáculos para que dicha asamblea se realice y superó ya el plazo establecido dentro de los estatutos del club. El Deportivo Guastatoya goleó a Cubulco. Anotó 13 goles. Las 13 anotaciones del subcampeón nacional se dividieron en 6 en la primera parte y 7 en la segunda. Guastatoya debutará en el torneo de apertura 2017 recibiendo a Cobán Imperial el 30 de julio. El conjunto pecho amarillo tiene todavía mucho que trabajar. Sigas informando con nosotros y más adelante vendremos para el segundo tiempo de la información deportiva. Hasta entonces.